Después de domar una anguila gigante en la columna del control, las Queens destruyen su sello para impedir que Tritanus active el trono del emperador. Tecna y Timmy salieron en una cita de verdad y, a pesar de algunos inconvenientes, descubrieron que es divertido estar juntos. Escucha tu corazón. Ya casi lo tenemos. El último sello. Y una vez que lo tengamos, vamos a mandar emperatriz. Tú lo dijiste, emperador. ¿Sabes esos dos? Lo sé, me hacen enfermar también. ¡Todo tuyo, Estela! ¡Muy bien! Chicas, cuando se enfrenten a un oponente poderoso, con un ataque directo pueden fallar, pero con un truco pueden ganar. ¡Bien, chicas! ¡Formación número 3! ¡Cuidado, Flora! ¡Sí, sí! ¡Fin del juego! Lo siento. ¡Helio, ganamos! ¡Les ganamos a las Wings! Sí, buen trabajo, Crystal. Pero tengo que decirle algo a Flora. ¿Flora? De verdad, creo que arruiné las cosas. Si me doy prisa, quizás aún pueda lograrlo. Sky, ¿dónde estabas? Te perdiste el juego. ¡No! ¿Vas a alguna parte, Príncipe Sky? Porque no creo que haya obligaciones fuera de tu agenda. Y como asistente especial del rey, deberías saberlo. Desde que estoy a tu servicio. Por favor, escolten al Príncipe Sky de regreso al palacio. Parece que no me puedo escapar. Sí, ya lo veo. Pero créeme, debes encontrar una forma de hablar con Bloom antes de que sea tarde. Lo sé, pero no sé si ella quiere hablar conmigo. ¡Lo hará! Solo tienes que tener un plan. Sí. Sky, se supone que debemos estar juntos, como las dos mitades de esta caracola. Te extraño tanto. Ojalá no hubiéramos peleado. Ambos somos muy tontos. Oh, hola, Flora. Me pregunto cuándo podrías... ¿Flora? Flora, dime. ¿Qué sucede? Oh, es Helio. Creo que... quiere estar con Crystal. No conmigo. No puede ser. Ellos tienen mucho en común. Y ella es una sanadora. Y es divertida. Y yo no. Flora, eso no es verdad. Tú eres genial. Helio te ama, así como eres. No estoy tan segura. Habla con él. Dile a Helio cómo te sientes. Espera, ¿qué hiciste con la verdadera Tecna? En serio, chicas. Cara a cara y corazón a corazón. Funcionó para mí y para Timmy. Tienes razón.
Quizás ambas debemos intentarlo. ¿Qué tal eso, Flora? Sí. ¿Qué dices? ¡Oh! Gracias, chicas. Son las mejores amigas del mundo. ¡Alerta! Últimas noticias de Zenith. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Ah! El rey Krios debe haber tomado una decisión. Va a decir que Zenith se unirá a la alianza. ¡Ah! Pueblo de Zenith, he considerado cuidadosamente unirme a la Alianza de los Mundos de la Dimensión Mágica en la pelea en contra de Tritanos. Después de un análisis exhaustivo, he concluido que solo hay un curso de acción racional. ¡Sí! ¡Zenith se unirá a la Alianza! Zenith se va a defender solo. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Cómo pudo? No entiendo su decisión. Es totalmente irracional y completamente equivocada. ¿Qué crees que debemos hacer? El rey Krios no comprende que cuando Tritanus amenaza a cualquiera de nosotros, nos amenaza a todos. Tenemos que ir a Zenith y convencerlo de que apoye la alianza. Pues andando. Nunca he ido a Zenith. Quiero ir de compras. Stella. Bienvenidos a Zenith. Está helado aquí. Bueno, el clima de Zenith está calibrado para garantizar el funcionamiento de nuestros tecnodroides. ¡Esperen! ¿Qué es eso? Esa es la experiencia de compras con la tecnología más avanzada de la dimensión mágica. Pero no tenemos tiempo. En eso te equivocas. Siempre hay tiempo para las compras. Oh. Esperen un minuto, ¿a esto le llamas tienda? Es la mejor tienda de Zenith. ¿Y dónde están las cosas? No hacen falta cosas cuando tienes el Compratron. El Compratron puede satisfacer cualquier pedido, de cualquier parte, instantáneamente. Lo tengo y voy por él. ¡Perdonen! ¡Hagan espacio! ¡Vamos en camino! ¡Compratron a su servicio! ¿Puedo tomar su orden? Bueno, dame los 5 mejores diseños de la Semana de la Moda en Glimpfea. ¡Sí! ¡Compratron a sus órdenes! ¡Su orden está completa! No tan rápido, Compratron. Solo me estoy precalentando. Después quiero 2 vestidos para el baile de gala de Solaria y lo último en diseños de Opositus. ¡Ah! ¡Oh! Stella, si sigues con eso, lo vas a romper. ¡Oh, vamos! Pensé que podía con cualquier cosa. ¿Y entonces qué tal toda la edición limitada de la línea de diseños Piros? ¡Ah! ¡Oh! ¿En serio? ¡Compratron, me decepcionas! ¡Me iré a comprar en otra parte! Chicas. Es todo tuyo, emperador. Ah, el último sello. ¡No! ¡El sello no está! ¡Oh! ¡Tritanus! ¡Nunca lo vas a tener! ¡Las Wings lo destruyeron! ¡Y esas detestables haditas llegaron primero! ¿Y ahora qué? ¿Emperador? ¡Va a explotar! ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¡Ah!
sacudiendo la columna del control. ¿Qué está pasando? ¡Cúbranse! ¡Por allá! ¡Los tecnodroides están fallando! ¡Se han vuelto locos! Pero los tecnodroides de Zenith están perfectamente programados, a menos... ¡Oh, no! ¡Tritanus! Él debe haber atacado la columna del control. ¡Wings, transformación! ¡Magic Wings! ¡Zenith! ¡Siento el poder del océano! Fluyendo con fuerza dentro de mí. Sirenix está en el agua. El poder del mar puedo sentir. Fluye por mi cuerpo. ¡Plum! ¡Átate la llama del dragón! A lo más profundo. Siento el poder de la transformación. Mientras me sumerjo en el mar azul. Bien, chicas, vamos a organizarnos. ¡Oh, no! ¡Los tecnodroides! ¡Están atacando el palacio! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Vamos, Wings! ¡Ellas entraron al cuarto del trono! ¡Van por el rey Kryos! ¡Desplieguen más robots guardianes! Sí, su majestad. ¡Su majestad! ¡El sistema no responde! ¡Estamos en grave peligro! ¡Oh, no! ¡Tecnopuñetazo! ¡Red lógica! ¡Tecna! ¡Oh, gracias al cielo! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Pero los tecnodroides son más que nosotras! ¡Yo no sé cuánto tiempo más pueda mantener el escudo! Chicas, cuando estén peleando con un oponente poderoso, un ataque directo puede fallar, pero con un truco se puede ganar. ¡Bloom! ¡Trata de usar tu ataque mágico conmigo! ¿Qué? Créeme, podemos confundir a los tecnodroides. Ellos no sabrán con quién están peleando. ¡Fuego de dragón! ¡Defensa de Gaia! ¡Sa!
de aquí ahora! ¡Aguijón de Neptuno! ¡Golpe de percusión! ¡Luz de diamante! ¡Tenemos que llevar a Tritanus de regreso! ¡Las Wings reforzaron la columna con el poder de Sirenix! ¡Así que solo tenemos que usar su energía! ¡Esas ratas marinas! ¡Celtis, ataquen! ¿Qué creen que están haciendo? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Mi tridente! ¡Calamares patéticos! ¡No se van a salir con la suya! ¡Vamos a salir de aquí! ¡No hay nada aquí para nosotros ahora! ¡Celtis salvaron la columna del control! ¿Cómo pudo haber pasado esto? Nuestra tecnología nos falló, pero tú y tus amigas, Tecna, no nos fallaron. Le pido, Rey Krios, que apoye la alianza. Solo juntos podremos vencer a Tritanus. Creo que esa es la única acción racional verdadera. ¡Oh! ¡Mi caja Sirenix! Impresionante, Tecna. Gracias, guardiana de Sirenix. Defendiste tus ideas e hiciste que otros creyeran en ellas. Te ganaste un deseo. ¡Oh! Deseo que los habitantes de Zenith se sientan conectados con todos los mundos de la dimensión mágica y que entiendan que todos somos uno. Listo. ¡Oh! Gracias, guardiana. He aprendido mucho de Tecna hoy. ¿Ah? El príncipe Sky de Heraklion solicita una reunión diplomática con la princesa Bloom de Domino. Si Sky quiere verme, ¿por qué no vino en persona? De hecho, lo hice. ¿Quieres dar un paseo? No creo que nos pongamos de acuerdo en todo siempre. Sí. Pero sé que debemos estar juntos. Y en eso estamos de acuerdo. Pensamos de modo diferente. Y eso nos podría alejar. Pero cuando peleamos, yo voy allí donde estás. Siempre ha sido así, tras cada discusión. Tú siempre volverás aquí a mi corazón. Cada vez que caemos, el amor nos hace volar. Se vacila, pero el amor renace y nos vuelve a elevar. Cada vez que caemos, el amor nos hace volar, volar juntos. Si estoy contigo a mi lado, no existirán días nublados, todo será diferente. Juntos tú y yo podremos volar.
es justo! ¡Porque no soy el emperador! ¡Debo ser el emperador! ¡Lo serás, Tritanus! Solo que tenemos que averiguar cómo. Tú lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes cómo activar el trono? ¿Cómo puedo convertirme en el emperador? No debes activar el trono, Tritanus. El hechizo de Sirenix te destruirá, como destruyó a Politea. ¿Politea? ¿Quién es esa? Era un hada de Sirenix, pero tenía tanta ambición de poder que se perdió en la oscuridad y se convirtió en un monstruo. El poder oscuro del monstruo suena bien. Si atrapamos a Politea, podemos dejar a tu estrafalario novio y aún mandar en el océano infinito. Eso no va a pasar nunca. Entonces, ¿por qué ustedes dos simplemente no se pierden? Hermana, no tienes que pedírmelo dos veces. ¿Sabes? Acaba de ocurrírseme una idea. Encontrar a Politea, tomar su poder y luego ver si a Icy, Tritanus y... Oye, ¿por qué no a las Winx? ¿Les gusta? Ajá. Unir nuestros poderes oscuros de Sirenix nos dará todo el jugo que necesitamos. Y nos llevará directamente a Polinea. Tritanus debe encontrar una nueva fuente de poder Sirenix y envía a Icy a encontrar a Politea, un hada que cayó bajo un hechizo. Pero Daphne lo oye y le advierte a Bloom. ¿Podrá Bloom salvar a Politea o caerá ella también bajo el hechizo de Sirenix?